올라 올리 진. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar que están adictos los coreanos. Primero, redes sociales. Mira esta bicicleta. Hashtag bicicleta, hashtag bonita, hashtag Benetton, hashtag follow, hashtag coreano, hashtag coreamigo, hashtag. 자, 촬영하자 빨리. 아, 잠깐만요. 나란도 coreano, semichino. 촬영하자고! semicoreano, me molestando. Acción. Hoy vamos a hablar sobre 화장실죠? Diario caca, estoy sano, serpiente, dragón, amarillo, es muy largo. Así los coreanos están adictos. Siempre suben en Instagram o Facebook cualquier cosa, hasta en el baño. ¿Qué mundo es este? Segundo, picante. Los coreanos les encanta comida picante y están adictos en comida picante. Muy rico ajo. ¿Pica? No pica nada. ¿Por qué estás llorando? Ay, pensé en mi mamá. Y siempre comen kimchi. Ah, ¡qué rico! Y el chile es como un pepino para los coreanos. No pica nada. No pica. ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¿Tienes leche? No. No pica nada. Es como pepino. Atacando, grabando. ¿Lo termina? Ah, no pica nada, es muy rico. Esto es un noodle o fideo muy famoso por su picante. Y algunos youtubers famosos hacen challenge para comer esto. Pero para coreanos es desayuno. ¿Quién hacen algún challenge por esto? Voy a mostrar cómo comen coreanos un noodle picante. Ya está lista. Bueno, voy a comer. Ahora para postre, chile con Valentina. ¿Por qué? Porque es dulce. No pica nada. Dulce, dulce. Y otro. Ajo con Valentina. ¿Por qué es dulce? Porque no pica nada, es muy dulce. No pica nada. Es muy delicioso. Es muy dulce. ¿Ajo tiene azúcar? ¿Por qué? ¿Por qué es tan dulce? Es picante. No pica nada. Solo extraño a mi mamá. Mamá, te extraño mucho. ¿Quieres algo? No. Mamá, ay, mamá. No pica nada. Pero alguien, si conoce alguna comida picante, me recomienda. Para que sabe. Porque no sé qué es picante. ¿Por qué estás sudando? Porque hace calor. No pica nada. No me pique. Solo siento calor. Tercero, café. Ya habíamos dicho muchas veces que los coreanos están adictos en café. ¿Qué tanto están adictos? En la mañana toman un café. Después de almuerzo, toman otro café. Y luego, antes de dormir, toman café. Y antes de hacer ejercicio, también. Ejercicio. Así que siempre toman café. Creo que es muy parecido a los colombianos. Sé de café, sé de Corea, sé de sexo y sé de Colombia. Las palabras que empiezan con C están conectadas con café. Último, videojuego. Los coreanos están muy adictados en videojuegos. ¿Qué tan adictados están los coreanos de videojuegos? El gobierno de Corea pensó que los coreanos están demasiado adictados a videojuegos. Así que hicieron una ley que nos llamamos shutdown. Y esta ley es que no pueden jugar videojuegos en la noche, pero solo para los menores de edades. Así que mayoría de ustedes no pueden jugar videojuegos en Corea en la noche, pero yo sí. Bueno, esto es todo de hoy. Espero que les gustaron. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, bella chao. Bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao.